Ahora, para continuar, doy la bienvenida a José Prats Savoy al discurso inaugural. La poesía como patrimonio cultural cubano. José Prats Sariol, nacido en Cuba, 1946, ha publicado las novelas Mariel, Las penas de la joven Lila y Guanabo Gay, así como los libros de cuentos erótica, cuentos por sí o por no y desilusiones. Narraciones y ensayos suyos han sido traducidos y editados en Europa, América Latina y Estados Unidos. Su más reciente libro de crítica literaria fue Obra Selecta, Valencia 2021. En 2022 aparecerá su obra Diarios para Stefan Zweig. Qué honor presentarlo una vez más. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Un aplauso. Como siempre, felicitar a nuestro querido guantanamero Ángel y a todos los organizadores. Realmente es muy encomiable el trabajo que realiza trabajando y realmente convierten a Miami en lo que es, no solo la primera ciudad de Cuba por su Producto Interno Bruto, sino también la primera ciudad de Cuba quizás por sus ofertas culturales. Algo que siempre debemos defender y mantener y promover. Inflexiones a la poesía como patrimonio cultural cubano. En realidad esto le agradezco también a Ángel que me haya obligado a estos apuntes, a esta hipótesis. ¿Cómo era? ¿No? ¿Hay algún camagüeyano aquí? ¿No? Bueno, la mitad. Bueno. ¿Cómo era Santa María del Puerto del Príncipe en 1608, cuando un insólito grupo de amantes de la poesía se congregaba en aquel caserío a escribir octavas reales y endecasílabos? Hay que imaginar los bohíos, bajareques y ranchones de guano y pencas, donde los inspirados bates, a casi 43 millas del sitio donde se fundó, aprovechaban los ríos Tínima y Jatibonico para refrescar la siesta y caerse a lecturas de sus poemas, acostados en hamacas de fibra trenzada, cerca de un tinajón lleno de aguardiente de piña o de mamones, con la cautiva, inapreciable servidumbre de indios y negros. ¿Cómo viviría allí el canario poeta Silvestre de Balboa y Troya de Quesada, entre viajes a Bayamo, por temerarios caminos vecinales, a 90 millas de Puerto Príncipe, unas dos o tres jornadas a caballo, según las lluvias, casi un siglo después de que fuera fundada, en 1514, por Diego Velázquez? Pero no allí, donde desde 1898 se llamaría Camagüey, sino en la bahía de Nuevitas, a casi 43 millas entre manglares de cangrejos y mosquitos. No hace falta demasiada probidad fuera de cualquier fanatismo nacionalista, de cualquier corte filosófico y estético, romántico y, por qué no, barroco, para reconocer que a principios del siglo XVII lo cubano era una referencia geográfica en el Caribe que bullía sus primeros sincretismos, lo mulato como signo propio. En 1608, lo cubano no pasaba de ser un topónimo en las orillas del río Bayamo o en las del Tínima, con independencia de que los habitantes hubieran nacido allende la mar en Gran Canaria o allende Sevilla, en La Habana o en alguna otra villa de las que entonces trataban de no despoblarse ante los atractivos continentales, ante la plata azteca o el oro quechua. Lo mismo que la palabra bautiza la realidad, la poesía se adelanta a la historia. Así les parece a ciertos escritores fuertes como José Lezama Lima y Alejo Carpentier. Es un placer reservado a personas de sensibilidad artística conceder a la imaginación y a la fantasía reinos poéticos
lo que la engañadora historia y la chata verosimilitud son incapaces de discurrir. El mito, sugería Roland Barthes, no es mentira ni confesión, es inflexión. La imaginación les da vida, y así ocurre con el primer poema que forma el patrimonio cultural cubano. Sus rasgos desafían las valoraciones generales sobre lo que supuestamente nos caracteriza, al ofrecer sorpresivas pistas exegéticas. Si no cerramos las entendederas, como han cometido algunos académicos, si quieren después le digo los nombres, mamitos y fantasías, si en lugar de pegar etiquetas y exacerbar escepticismos contra las teleologías insulares, dejaran la arqueología y buscaran soltar la imaginación, al menos admirar lo que no tienen. Después de las investigaciones de Felipe Pichardo Moyo y de Silvio Vitier, el más distinguido estudioso de Espejo de Paciencia, el recién fallecido amigo Enrique Sainz de la Torriente, supo resumir la historia del poema, sus mejores valoraciones. Enrique murió el mes pasado, murió en Cuba de algo que no se muere en ninguna parte, de una úlcera que se le volvió a sangrar por falta de tratamiento y de una dieta correcta. Bueno, seguí. El recién fallecido amigo Enrique Sainz de la Corriente supo resumir la historia del poema, sus mejores valoraciones. Seguirlo, desde que fuera dado a conocer 2 siglos después de haber sido escrito, este es uno de los grandes enigmas en Cuba. Pasaron 2 siglos para que se conociera el original del poema. 2 siglos, 200 años, señores. Bueno, tan tarde como 1838, por José Antonio Echeverría, en la romántica revista El Plantel, que editaba Ramón Palma en La Habana, tras transcribirlo de la historia de la isla y catedral de Cuba del talentoso historiador dominico Pedro Agustín Morel de Santa Cruz. La tendencia a la hipérbole, que luego va a caracterizar desbocada y ridícula el elogio de los productos cubanos, que políticos e intelectuales inflan con demagógico desprecio a la realidad, aflora, en la crónica rimada de Espejo de Paciencia. Elogia o denigra sucesos y paisajes, gente y personajes, como el secuestrado obispo Juan de las Cabezas Altamirano, el ajusticiado corsario francés Gilberto Girón, el negro esclavo Salvador Golomón, que en duro combate en Manzanillo logra matar al corsario francés, por lo que el propio poema pide que se le conceda la libertad. La bienvenida que Bayano ofrece al obispo, está narrada en el poema, entre frutas tropicales como los mameyes y piñas, le da un singularísimo toque local al tópico renacentista heredado de los cronistas latinos y los recibimientos en Roma a sus emperadores victoriosos. Lo mismo que recibían a Constantino en Roma, recibieron a Salvador Golomón en Bayamo, en el Bayamo de 1608. Imagínense ustedes. Aunque aquí la recepción, el valor documental del texto, sea entre los mismos que formarán la nacionalidad cubana. Es decir, españoles, indios y negros, aunque todavía 1608 no exista o sea insignificante la llegada de chinos cantoneses vía Manila, Veracruz. Por supuesto que no se cree que el ilustre obispo fuera capaz de empuñar un puñal, mucho menos de disparar como un arcabuz. Pero ese pequeño detalle no le resta grandeza hiperbólica en el poema, rasgo que, para bien y para mal, está muy presente en el patrimonio cultural cubano. También, desde luego,
forma parte de los rasgos patrimoniales, entre comillas, de otros países, quizás del conglomerado hispano. La poesía no abandona a sus exégetas, aunque algunos de ellos usen poemas para sus politiquerías y adoctrinamientos, como hiciera Camilo Cienfuegos con el popular poema Mi Bandera de Bonifacio Birner, para arrimarlo a la hoy lejana revolución de 1959. La burda manipulación de José Martí, triste ejemplo, también ha incluido sus poemas, sobre todo los versos sencillos y algunos sueltos, como Dos Patrias. Al volver a 1608, pueden distinguirse inflexiones de la imago estelar caribeña de los Real Maravillosos en Cuba. Allí aparece, desde la sorpresa, casi inverosímil, hasta en el Camagüey de hoy, de que hubiera seis sonetistas en aquel caserío de Puerto Príncipe, capaces de leer y elogiar los poco más de 1200 endecasílabos en culteranas octavas reales del poema de Silvestre de Balboa. Imagínense, en ese caserío, que de pronto aparecen seis sonetistas, seis personas capaces de escribir sonetos, además de Silvestre de Balboa, que es el séptimo, ¿no? Con las octavas reales. Que trata de seguir el modelo de Ariosto en su poema épico Orlando Furioso, dado a conocer casi un siglo antes, en 1516. A diferencia nítida de su modelo italiano, en las primeras inflexiones en Cuba asoma la intemperie insular, la ligereza que vinculada a la propensión al humor, al choteo, como viese Jorge Meñez, leemos en Espejo de Paciencia, sin delirar, sin suponer que haya sido nuestra La Chanson de Roland, nuestro Cantar del Miosi. La poesía como patrimonio cultural es un temerario imaginativo enunciado. Por eso es bienvenido de la mano de Silvestre de Balboa. Bien se sabe que es un lugar común de la filosofía romántica, donde región, patria y nación dieron lugar a regionalismo, patriotismo, nacionalismo. Pero tal ubicación no opaca una generosa insensatez que a sabiendas se inventa una Edad Media cubana que nunca existió. Entre tantos enemigos de la poesía, muchos de ellos salidos del maloliente caldero político. Por ahí van los truenos, relámpagos y hasta aguaceros en este 2022, donde los consorcios globales de las armas y de las energías fraguan conflictos, se amparan en exacerbar regionalismos para las masas, patrioterismos para aumentar los presupuestos militares, nacionalismos para que las milenarias carnicerías humanas prosigan. Prosigan como si formaran parte consustancial de la especie expulsada del paraíso. De cada uno de nosotros, nos guste o no la poesía, las artes, los atardeceres de las violetas, el sabor de la caribeña y tan tropical guanábana en Guantánamo o en Jayalía, en champola de jugosas masas blancas. Ningún patrimonio cultural, sea el son de la mateadora o Espejo de Paciencia, debiera sustraerse de la contextualización precedente, de advertir contra las manipulaciones de la cubanidad, siempre, desgraciadamente, en alguna boca ingenua o mentirosa, que alza la voz para conseguir aplausos, fanatismos, violencias políticas o perezas académicas. Claro que la poesía, es decir, la suma y resta de poemas escritos por cubanos, es parte indisoluble del patrimonio cultural, pero desde tal lugar común apenas se vislumbra el supersincrético horizonte. Con tal premisa, solo cruzamos el jardín, subimos el primer escalón de la idea de nación, que se sabe controvertida, polémica,
diacrónica, es decir, sujeta a interpretaciones casi siempre oportunistas, muchas veces ignorantes, otras veces las menos, enunciada con rigor filosófico e histórico. Como puede leerse, valga un ejemplo, en Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, 1940, de Fernando Ortiz, y discutirse según la recensión que escribiera Rafael Rojas en Contra el Homo Cubensis, Transculturación y Nacionalismo, en la obra de Fernando Ortiz. Bayano recibió con tómbola y desfile renacentista al obispo y sus aguerridos salvadores españoles, indios y negros. Nada impidió hace algo más de 400 años que Silvestre de Balboa escribiera y leyera a sus amigos el poema que hoy reconocemos como el primero escrito en Cuba. Pasaron 200 años para que comenzara la admiración. Pocas personas durante el siglo XIX pudieron tener acceso a los poemas de José María Heredia, el poeta santiaguero que no solo se adelanta al movimiento romántico en español, sino lo más decisivo, a nuestra dramática tradición de desterrados. Mientras tanto, algún que otro poeta, como el bayamés Juan Clemente Zenea, Bayano otra vez en el centro literario, terminaba fusilado contra los siniestros muros de la fortaleza de la cabaña, donde hoy se celebra anualmente la Feria del Libro. Y un homosexual, tal vez afeminado, como Julián del Casal, rompía los clichés machistas, entonces muchísimo más sólidos que hoy, al mostrar una valentía inusual en su crónica contra el capitán general español Sabas Marín, que le costaría perder su humilde empleo de escribiente en Hacienda. Mientras el mejor prosista en lengua española del modernismo y poeta decisivo José Martí moría combatiendo al colonialismo. Del patrimonio cultural cubano, nuestra tinaja de Pandora, era una tinaja, no un bol, búsquenlo, por si acaso, busquen la etimología. Del patrimonio cultural cubano, nuestra tinaja de Pandora, nunca han dejado de pertenecer poemas, aunque su calidad, como la de todo lo que ha entrado en la mítica tinaja, pueda ser dudosa, disputable. En el pasado siglo XX, de Nicolás Guillén y Dulce María Loinás a José Lezama Lima y Eliseo Diego, de Fina García Marruza, Virgilio Piñera y Gastón Vaquero, o de Berto Padilla y Fayán Jamis a Raúl Rivero y Luis Rogelio Nogueras, puede apreciarse, como en cualquier país, una heterogénea contribución al controvertido patrimonio, que desde luego llega hasta los poetas nacidos en Cuba, que escriben en español, donde quiera que estén, desde Reina María Rodríguez y María Elena Hernández en Miami, hasta Lina de Feria y Carlos Augusto Alfonso en La Habana, Antonio José Ponte en Madrid y Pablo de Cuba en Richmond, Virginia, José Coser en Jalandel, al cercano noreste de mi casa en Aventura. Hoy el patrimonio no resiste aislamiento. Los avances de Internet no dejan ocultar, por ejemplo, el cuaderno Matar al Buda, escrito curiosamente en el mismo Bayamo de Espejo de Paciencia y de Juan Clemente Zenea, por el poeta Hugo Fabel Zamora, que resultó ganador entre 250 manuscritos de la primera edición 2021 del Premio de Literatura Casa Vacía, convocado por la editorial homónima para autores de Hispanoamérica. Los guiños irónicos de Hugo Fabel en Matar al Buda, como en su anterior libro El Día de la Marmota, se enlazan con los desafíos del patrimonio isleño en las transgresiones que forman la isla en peso, el Bermudeno de Virgilio Piñera, y Fuera del Juego, de Berto Padilla. Algo de ironía transgresora hubo en Silvestre de Balboa al escribir contra aquel corsario que detuvo el lucrativo contrabando que burlaba la corona española. Al capturar al obispo, se paró el verdadero negocio, que era el contrabando.
que burlaba a la corona española, como hoy hace la bolsa negra y el tráfico de remesas contra el régimen, en Bayán o en cualquier poblado del país. El actual diversionismo expresivo en la poesía cubana, tan ecléctico, tiene un ingrediente anacrónico que enlaza con el renacentista clasicismo de Espejo de Paciencia. Tal vez en su juego a romper géneros e ironizar bordes haya una rara inflexión, diría Roland Barthes, de los endecasílabos de la octava real a los octosílabos de la décima, hacia los legendarios guateques del siglo XVII, a orillas del Tinto. Gracias.